Buenos días, buenos días, vecinita. Buenos días. Buenos días, jovencitos, ¿cómo están? Qué gusto saludarle. Mamá sola, ¿y usted dónde se va? ¿Ah? Tan temprano. ¿Qué va a ser temprano? Ya es tardísimo. Me estoy yendo al mercado a vender mis cositas. Tengo que trabajar como todos los días. ¿Se va al mercado, mamá Zoila? Así es, jovencito. ¿Pero qué, si está bien usted? ¿Que no se da cuenta que es peligrosísimo ahorita? ¡Tantos rateros! No hay cómo salir ni a la curva. Usted medio sale un poquito, ya lo van pelando. No respetan a abuelitos, mujeres, veteranos, niños. Lo que se lo dejan sin nada ahorita. Vamos por el mercado así. Oiga, no me hagan reír, hombre. ¿Qué no vieron en la noticia? Pasó y dijo clarito el presidente que ahora podemos tener nuestro propio revólver. Yo ya tengo el mío. Por eso no tengo miedo, nada. ¿Quién es? No. La radio, pasó. Mamá, ¿qué va a tener usted? Ni siquiera manejarla de poder. Miente, la vamos, no va a poder manejar. Mi mujer vieja que va a estar mintiendo. Aquí tengo mi revólver. Aguaiten. Aquí tengo. Otra paseca, mira, ha sido serio. Ya ven. Ya, basta. Ponga aquí mismo. No sea cosa, aplastan el gatillo. Un tiro y mil también. Nos peguen la quijada. Claro, prendo mucho. ¡Oh, mamá suela! Pero no le lleva firulais. Allácito hay un pirul grandote. Le va a hacer picadillo. Lo termina. Sí, mejor déjenle en la casa. ¿Qué importa que estén los pibul ahí? Ahí donde ustedes le vengan, mi firulais también tiene su defensa. Tiene su 8-3 líneas, también tiene su revólver. ¿Quieren ver? Ya bien, tía, ¿qué va a tener? Aguanten, Juan Brites, ve. Si ven, es grande que el mío. Sí, tape, hermano. ¿Cómo les queda el ojo? Hoy bien dice, mujer precavida, vale por dos. Así es. Bueno, jovencito, no me quiten más tiempo. Ya nomás baja la vieja esa metida de la doña Bacha. Sabe vender chicharrón en mi puesto con mote. Mejor me voy a tomar. Vaya. Cuídese usted también. Chao. Cuídese. Wow, bandido, ¿sí escuchaste lo que dijo mamá Zoila? Buenas noticias lo que ha dicho el señor presidente. Ahorita podemos andar con defensa propia. Vamos a comprar nosotros también unas dos para andar equipadísimos. ¿Qué, si estás bien vos hoy? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a hacer caso a ese borreo del presidente? ¿Qué, no te das cuenta? Si compramos nosotros eso, nos vamos a coger entre varios haciendas, pum. Y nos vamos a hacer picadillos entre nosotros. Y no vamos a quedar nadie aquí vivos. Sí, bandido, tienes razón. Oye, ese presidente borreo que quiere sacar las bolas, darle comer al chancho, por bruto. Sí, ya no compramos, ¿Qué vamos a estar comprando esas cosas? Sí. Mejor pongamos a bailar más. Vamos. No. Yo sé, casi te das cuenta. ¿Qué? Vamos a ir al mercado y va a demorar. Oye, sí se va a demorar. Metamos a la huerta y cojamos unos chocos para hacer unos tamales. Sí, para hacer tortillas y nos vamos a vender. Mejor vendamos cocinado con sal y quesillo. Sí, mayonesa también. Ya, vamos. Pero vamos a ver un saco. Vamos a la casa. No, vamos a mi casa. ¡A la mía! ¡No, a mi casa! No. ¡Vamos! 1:37 más tarde. Sigue, Firulais. Eso. ¿Ya viste, Firulais? Nuestro choclito se vendió como pan caliente en el mercado. Ahora sí, a colita a ver más para mañana vender. Vamos, sigue. Colita. Vamos, Firulais, vamos. ¿Ah? Oye, tripa seca. ¿Qué pasó? No harás mucha bulla. Nos puedes sentir a nietes, bravísimo. No pasa nada, bandido. Esa nieta no nos siente. Es vaguísimo ahorita al estar durmiendo. Sí, es vaguísimo. Sí. Vamos. Oye. ¿Qué pasó? Mira, está cargadita las plantas. Sí, vamos a llenar este saco. Sí, bandido, hay hartísimos. Mejor no hagamos nada a los tamales. Hagamos unos quimbolitos. Sí, los vendimos a 3 $1. Sí. Mimi. Bandido, mira, ve. Mamá, mi firulais, sigue, ya llegamos. Las plantas están cargaditas, pero están chiquiticas. Creo que todavía están tiernitas. No, tripa seca. Lo que pasa es que la raza así es de la planta chiquita. ¡Qué bruto, ya, man, calicero! Mira, ve. Si agüitas, se han metido 2 rateros a nuestra chacra. Bien, dijo el bandido. No hay cómo salir ni a la esquina. Pero tranquilo, Firulais. Ahorita mismo me lo va. ¡Oh, my God!
tranquilo, tranquilo. Esto, si estar así, suena duro. ¿Y ahora? ¿Y si fallo? Mejor dale, 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 Firulais. Te rápido, rápido. No. Tú también estás guau. Ahorita yo mismo, como mujer vieja, ya vas a ver. La voy a zarandear eso. Date. Ahora sí. Tápate los oídos, Firuli. Ahora, tripa seca, ¿quién será? ¡Oh, my God! Hoy tripa seca para mí es la dueña, porque ella tenía un revólver. Pero nosotros, ¿qué le vamos a tener miedo a esa veterana? Nosotros también ataquemos. ¿Pero cómo que le atacamos? Con choclos, con choclos. Sí. A la una, a las dos, a las tres. A la una, a las dos y a las tres. Chuta, Firulais, fallé. Pero yo tengo la culpa de no dejarte que le des tú. Y ahora. Él. Y ahora, Firulais, se puso peligroso. Anda en la casa. Hasta la comida te mando botando. Y ahora, yo como mujer vieja, le voy a enseñar a tus muchachos. Ahora van a ver. No voy a amar. Y ahora, tripa seca, la cosa se puso seria. ¡Oh, my God! ¡La señora está atacando! ¡Yo no quiero estirar la pata muy joven! ¿Y ahora qué hago? No quieren salir nada de tus rateros de mi chaca. No. ¿Qué también hago? Ay, ya sé qué voy a hacer. Les voy a amagar. Oigan, salgan de mi chaca. O les voy a botar mi granadilla. No importa que se acaben ustedes. Y mi chacra también. ¿Qué hago? Zarandear el buche. Tripa seca, ¿sí escuchaste? Que nos va a botar una granadilla. Nos va a hacer zarandear el buche. Mejor rindámonos, bandidos. Sí, sí, salgamos, sí, tripa seca. Sale. Tranquila, vamos, nos rendimos. Sí, nos rendimos. Sabía que así iban a rendir. Por fin cayó la banda roba chocos. Ahora sí, se arrodillan y se sacan ese tontero. Si no, no respondo. Ya nos sacamos. Vale, el... esto acá es mío. ¿Qué pensarán llevarse mis choclitos? Y todavía ha sido ustedes. ¿Dónde aprendieron, muchachos vagos, esto? Nos aprendimos en las noticias. En las noticias, ahí indican todo. En las noticias aprendieron. Sí. ¿Están seguros? Sí. Verán, yo también en las noticias aprendí. ¿Cómo enseñarles? A que no deben. Ya, le prometemos que nunca más volvemos a hacer esto. ¿Están seguros? Sí. Mira, allá hay unos rateros. Allá. ¡Pégale! Chuta, se me escaparon estos maños. Pero ya van a ver dónde les agarren. Les voy a dar su merecido. Y pensando bonito, sí sirvió pues esta tontera. Hay siete, mi Firulais. ¿Qué también estará haciendo con su huevón? Voy a verlo. Tal vez está haciendo travesura.